Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania Nostra contigo en casa, donde el patrimonio siempre me llama dos veces. Esta tarde tenemos el placer de tener a Oliva María Rubio, que, como habéis leído en la presentación, es doctora en Filosofía y Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es historiadora del arte y comisaria de muchos temas de fotografía, como por ejemplo fue directora artística de Foto España, el Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales, que seguro que conocéis. Que ella fue la directora artística desde 2001 a 2003 y ha desarrollado temáticas con la identidad que se concretaron desde el sur, en femeninos, nosotros, y además puso en marcha más de 60 exposiciones de artistas nacionales y extranjeros. La verdad es que todo un recorrido muy extenso. Además, ha sido directora del Departamento de Exposiciones de la Fábrica, directora artística de la Fábrica, directora del Máster Foto España, a Teorías y Proyectos Artísticos, de 2000 a 2012 también, o sea, todo un desarrollo. Eso, no he dicho las fechas, ¿no? Pero desde toda su vida profesional, además, ha sido responsable de proyectos de generaciones, premios y becas del arte de Obra Social Caja Madrid, y es autor además de La Mirada Interior, El Surrealismo y la Pintura, Tecnos, Colección Metrópilos, que esto fue del 94, y otros numerosos artículos en catálogos y revistas. El tema de hoy, como bien se puede saber de su currículum, tiene que ver con la fotografía y en concreto con la figura de Marie-Lou Sujet, que ella, además de ser francesa, vino aquí a Madrid, a España, se enamoró de nuestro país, se ha quedado entre nosotros hasta que falleció en Madrid el 19 de marzo de 2019 a los 89 años. Ella tiene también la fotografía digamos, en su ADN porque es hija de Manuel Sujet, uno de los grandes fotógrafos franceses del siglo XX. Que le inculcó esa pasión por la fotografía. Marie-Lou, desde joven, demostró pasión por nuestro país, por nuestro idioma, estudió filología y literatura en la Universidad de París y antes de instalarse en España en el 74 había viajado muchas veces aquí a España, como digo, por el amor que tenía por nuestra tierra. Ha escrito numerosos libros y ha colaborado en otros muchos, entre los que destaca La historia de la fotografía, publicada por la editorial Cátreda en el 81, es toda una visionaria. Y ahí cuenta este libro con 19 reediciones, la última de 2023. La importancia de esta publicación es que cuando se emprendió la primera edición de este libro, la bibliografía española sobre la historia de la fotografía no existía, era prácticamente inexistente. Fue una pionera. Se redactó entre septiembre del 79 y mayo del 80 y no pudo salir hasta primavera del 81, un año después, debido a la dificultad de conseguir las ilustraciones relativas a España. Vamos a aprender hoy de fotografía, de cómo un amante de la fotografía convierte algo que aparentemente no es patrimonio en patrimonio. Y bueno, como siempre sabéis, todas las preguntas que tengáis las podéis hacer en el chat. Las leeré al final de la conferencia de Oliva, que durará unas 45 o 50 minutos. Como siempre, también os rogaría que no encendierais ni micrófono en la cámara para que no haya interrupciones y Oliva nos pueda ilustrar de esta fascinante figura de nuestro legado y aprender un poquito más. De fotografía. Por favor, Oliva, cuando quieras compartes pantalla y como digo, nos ilustras. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Teresa. Muchas gracias también a los que están escuchando. En efecto, nos vamos a dedicar hoy a una figura que para la fotografía española del siglo XX ha sido clave. Se trata de Marie-Lou Sujet, que escribió este libro fundamental de la fotografía, que es la historia de la fotografía, publicada en 1981. Y bueno, mi idea es ir recorriendo tanto su vida más biográfica como su vida, lógicamente, profesional dedicada fundamentalmente a la fotografía. Mi idea entonces es ir recorriendo tanto su biografía como su carrera profesional. Dentro de su biografía, habría que destacar cómo ya cuando ella muere en 2019, en el obituario que le dedica tras su fallecimiento el historiador de la fotografía Bernardo Riego, expresó su deseo de que su obra y persona, cito, sean en algún momento objeto merecido de un reconocimiento que todos debemos a la generosidad intelectual y a la calidad humana de Marie-Lou Sujet y a su interés por dedicarse a divulgar una parte tan importante de nuestra historia cultural como ha sido la fotografía. Hasta este momento, que yo sepa,
Solamente la Real Sociedad Fotográfica de Madrid le hizo un pequeño homenaje en su sede, la calle Tres Peces, justo después de su fallecimiento. Y contó con la presencia de su esposo, Ramón Cascado, y de Marie Genevieve Alquier, escritora, diseñadora gráfica y fotógrafa. Ahora le hacemos este pequeño homenaje al hilo de Hispania Nostra, pero sobre todo yo creo que como iniciativa de su presidenta, Araceli Pereda, quien durante su paso por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, a través de la programación de la sala de exposiciones del Canal de Isabel II, desde 1967 a 1991, y posteriormente como directora de la Fundación Banesto, desde 1991 a 1995, e incluso durante su etapa como directora del Museo Lázaro Galdiano, entre 1966 y 2001, tuvo especial sensibilidad con la fotografía. Durante su mandato en la Comunidad de Madrid, la sala de exposiciones del Canal de Isabel II, dependiente de su departamento, tras algunos años dedicados al arte en general, a las artes plásticas, pasó a dedicarse exclusivamente a la fotografía, en un momento en que en Madrid no existía ningún centro, ningún museo, ni ninguna galería que realmente tuviera una programación de fotografía. Allí se empezó, yo trabajé en aquel momento en el Canal de Isabel II como coordinadora de exposiciones, e hicimos varias exposiciones dando a conocer especialmente a los fotógrafos de la prestigiosa agencia Magnum, entre otros a Alex Wade, a Gary Rulliet, a Inge Morath, etc. También en su paso por la Fundación Banesto desarrolló diversos proyectos fotográficos como Madrid, Barcelona o Sevilla Vistos por, en la cual se dedicó cada uno de en Madrid tuvo tres exposiciones con tres libros, que eran encargos a diferentes fotógrafos americanos, europeos y españoles para que dieran su visión de la ciudad. Y esto se hizo, como he dicho, en Madrid, en Barcelona y en Sevilla. También se hicieron algunas exposiciones de gran importancia, como por ejemplo la de Beirut Centreville, un proyecto que había puesto en marcha en 1991 el escritor libanés Dominique Eder, con el objetivo de documentar la zona central de la ciudad de Beirut que había sido arrasada por las guerras. En esta exposición participaron los fotógrafos, y esta exposición y proyecto, porque fue un encargo, participaron los fotógrafos Gabriele Basilico, Raymond de Pardon, René Bougy, Josep Kudelka, Fouad El Khoury y Robert Frank. La exposición la presentamos en el antiguo MEAC. Con la colaboración de Lola Garrido, Araceli Pereda, la Fundación Banesto, emprendió la creación de la colección de fotografía de la Fundación Banesto, una colección que en 3 años, entre 92 y 94, reunió 337 fotografías datadas entre 1890 y 1994 y representativa de la historia de la fotografía, con inclusión de grandes nombres como Man Ray, Robert Mapplethorpe, Laszlo Moholy-Nagy, Brassai, Cartier-Bresson, Sidney Sherman, Sebastián Salgado, Alberto García Alis, Chema Madoz, Cristina García Rodero y un largo etcétera. Esta colección fue cedida al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, donde ahora se encuentra. La noticia de la cesión se dio en el 23 de diciembre de 1994, y la entrega en concepto de dación en pago de impuestos por valor de 872.000 euros se produjo el 4 de junio de 2003. Ya la fundación no existía. Vamos a intentar y esperar que este pequeño homenaje que hoy hacemos a Marilú Suguet sea seguido por otros muchos y de mayor envergadura. Ahora voy a centrarme un poco en su biografía, por decirlo de alguna forma. Cuando yo empecé a trabajar, bueno, Araceli Pereira me llamó para que yo hiciera este pequeño homenaje ya hace bastantes meses. Me sorprendió al empezar a trabajar sobre ello la poca información que existe en la red relacionada con su biografía. Como yo desgraciadamente no conocí personalmente a Marilú Suguet, me planteé contactar con algunos de sus familiares o amigos. Y fueron Marie-Geneviève Alquier y Antonio Tabernero, que conocieron bien a Marilú y fueron sus amigos, los que me proporcionaron el contacto con su esposo Ramón Sánchez Cascado y con su hijo Diego. Ambos respondieron de inmediato.
Diego, que vive en Burdeos, me pasó información por correo electrónico y Ramón, que vive en Madrid, me citó en su casa, donde tuvimos una larga conversación evocando a Mariluz. Ellos me proporcionaron esa información más personal que nos ayuda a hacer un retrato más rico y completo, tanto de la persona como de la trayectoria profesional. A todos ellos les estoy muy agradecida. Mariluz Huguet, como ha dicho Teresa, nace en París en 1930, en el periodo de entreguerras, y falleció en Madrid el 16 de marzo de 2019, a los 89 años de edad. Realmente tuvo una vida amplia. Es hija de Madeleine Huguet, pintora, y del fotógrafo francés Emmanuel Huguet, uno de los grandes fotógrafos franceses del siglo XX. Él le inculcó esa pasión por la luz y la fotografía. A partir de los 11 años, empezó a acudir al estudio de su padre, adiestrándose en la práctica de laboratorio, en la toma de vistas, etc. Y a los 18, se encargó de su archivo, ayudándole en sus investigaciones por diversos archivos y bibliotecas. Durante la ocupación nazi, vivió en una granja a las afueras de la capital francesa, regresando antes de la liberación. La visión de la división Leclerc, llena de españoles, ocupando las calles de París libre, parece que le causó una impresión inolvidable. Desde joven demostró pasión por nuestro país y por nuestro idioma, que estudió junto con el portugués en el Centre d'études et de recherches ibero-américaines de la Faculté Libre de Lettres de París, es decir, el Centro de Estudios e Investigaciones Iberoamericanas de la Facultad Libre de Letras de París. En 1962 obtuvo el diploma de estudios superiores iberoamericanos, la maestría en artes, que se llama en España, en francés sería la maîtrise aux arts, que constó de los siguientes certificados: estudios prácticos, lengua española, traducción directa, historia, geografía y arte de España, filología y traducción directa y literatura. También filología portuguesa e iberoamericana, y dentro de ella, historia, geografía y arte de la América Española y de Brasil. Completó los estudios con un certificado de estudios prácticos portugueses. Como señala su hijo, tenía un gran interés por la gramática, no solo la francesa y la española, sino también la alemana, la italiana, la portuguesa y la inglesa. Idiomas que tal vez por timidez no se atrevía a hablar, pero que podía leer perfectamente. A partir de 1955, trabajó en París en el ámbito editorial como documentalista iconográfica para revistas como Plaisir de France, L'Œil y la editorial Hachette. Empezó a publicar artículos sobre arte y decoración en España y publicó Estil Español 1961, que se haya citado en la bibliografía del catálogo del Museo del Romanticismo de Madrid. Todos estos textos los ilustraba con fotografías realizadas por ella misma. Hizo también numerosas traducciones de textos de arte. Antes de venir a instalarse en España, en 1974, había residido y viajado numerosas veces a nuestro país a partir de los años 50, muchas de ellas con su padre, Emmanuel, del que heredó ese interés y cariño por nuestro país, tanto que, pese a no ser bilingüe de nacimiento, logró hablar un castellano perfecto, sin ningún acento y con los giros y tacos, incluso típicos, como nos comenta su hijo Diego, que mi madre era una mujer muy dulce y paciente, pero también, y es algo que no solía mostrar de puertas afuera, podía hacer gala de un carácter fuerte y ser en ocasiones bastante seca, es decir, como nosotros los españoles. En 1963 residió un año en Madrid trabajando para la editorial Anaya, al tiempo que intensificó las investigaciones para el libro de su padre, La Photographie son histoire, que publicó la Ilustración en 1968. En los años 60 conoció al pintor español afincado en Madrid, Ramón Sánchez Cascado, con el que se casó el 9 de marzo de 1964 en París, adquiriendo ella la nacionalidad española. Les presentó el escritor Juan Eduardo Zúñiga, voy a pasar la imagen para que veáis a su marido, a ella con su marido, Juan Eduardo Zúñiga, el escritor español Juan Eduardo Zúñiga y su mujer Felicidad Orquín, en una fiesta organizada por ellos en su casa. Juan Eduardo era amigo de Mariluz. Según recuerda Ramón, su marido, se declararon enfrente de la iglesia de Notre Dame después de ver la película de Alain Resnais, Hiroshima Mon Amour. Una película, como sabéis, con guión de Marguerite Duras
y que salió en 1959. Ramón se había ido a París en autostop porque quería ser pintor. Allí trabajó también como terapeuta para niños. Volvió a vivir en Madrid en 1965, donde permaneció hasta el 67. Trabajó en ese caso en Ediciones Guadarrama y en el Centro Cultural Hispano-Francés, organizando cursos para extranjeros. Al regresar a París en 1967, trabajó para la editorial Robert Laffont hasta 1970. Tienen un único hijo. Aquí se les ve a los dos con su hijo, que se llama Diego, que nació el 23 de febrero de 1969, que según su padre, al que según su padre llamaban niño del 68, es decir, por la Revolución de Mayo del 68, lógicamente. También tienen una nieta, Lola, que nació en 2006. Aquí les vemos con la nieta. La madre de Marie-Luc Madeleine murió relativamente joven y, aunque su padre tuvo otra relación, se aferró bastante a ella, según cuenta su marido. La pareja se quedó en París hasta su muerte, en agosto de 1972. Un poquito más adelante, decidieron vivir ya en España. Primero, se instalaron en Gerona en 1974 para estar más cerca de Francia, y en 1975 ya definitivamente se instalaron en Madrid, convirtiéndose ella en una más entre nosotros. Su marido, Ramón Sánchez Cascado, de nombre artístico Ramón Cascado, que aún vive y a sus 93 años goza de una gran vitalidad y que sigue pintando, había nacido en Daimiel en 1930. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios con el profesor Juan de Pazo hasta los 17 años y con él colaboró pintando cuadros para iglesias. En el 58 se trasladó a París, donde residió hasta el 74, en que regresó a España con Marilú. En 2013 donó 50 de sus obras al Ayuntamiento de Daimiel. Según su hijo Diego, en su casa se leía mucho. Siempre tenían un libro entre manos y la biblioteca estaba muy bien dotada, tanto de libros en francés como en español. Su madre leía mucha novela y ensayo. Le gustaba la novela hispanoamericana del siglo XX, García Márquez, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa, Adolfo Bioy Casares o más recientemente Roberto Bolaño. Por supuesto, la española, Luis Landero, Carmen Iraite, por solo citar dos ejemplos, la francesa y la anglosajona, sin hacerle ascos a la de otros países. Realmente era una mujer renacentista, quería conocerlo todo y saber de todo. También le gustaban los clásicos, los españoles del siglo de oro y los griegos y los franceses. Aunque el cinéfilo de la casa era el padre, a Marilú también le gustaba mucho el cine y desde que se conocieron iban a ver al menos una película a la semana, a veces varias. Lo mismo puede decirse del teatro, la danza y las artes plásticas. Le encantaba también el flamenco y la música clásica. Y una cosa que le gustaba muchísimo era la cocina, comer bien, pero más que comer, incluso cocinar, pero hacerlo con tiempo y para los demás. Mis padres, señala Diego, siempre recibieron a mucha gente en casa, que invitaban a comer y a dormir. Muchos eran más jóvenes que ellos. En su obituario, Marie-Geneviève Alquier también destacó la calidad humana del personaje. Marilú fue una amiga silenciosa, una de esas personas que te ayudan sin decir nada, simplemente confiando en ti, que te invita a cenar en su sencillo y precioso ático con sabor provenzal para tomar una copa mientras aún se pueda, que te rebota un trabajo cuando ella ya no se siente tan fuerte y sabe que lo vas a hacer bien, que no hace alarde de nada, ni de sus conquistas laborales, ni de sus obras agitadas, ni de sus horas agitadas en el meollo periodístico de la transición, en un país que no es el suyo, pero que ha adoptado y querido mucho. Esto lo escribió Marie-Geneviève en El clavo ardiendo en marzo de 2019, después de morir Marilú. Hasta aquí un poco su biografía, su contexto, porque es importante conocer el contexto para luego ver cómo una mujer que nace en 1930, que podía haber estado, haber tenido una educación diferente, un ambiente diferente, y no haberse y quizá como por ello no haberse podido dedicar a desarrollar su carrera profesional como ella en ese contexto y con todos esos conocimientos y con toda esa curiosidad por conocer,
Y también me imagino con el apoyo de su marido, pues hace una carrera profesional importante. Por tanto, hasta aquí su faceta humana y personal, y ahora me gustaría desarrollar su faceta profesional. A ver si paso de imagen. Sí, no. Vale. En Madrid, antes de dedicarse de lleno a la investigación histórica de la fotografía, Mariluz trabajó en Historia 16, revista de divulgación mensual, que muchos conocerán, del Grupo 16, fundada por el periodista Juan Tomás de Salas, en abril, que también además publicaba Diario 16 y Cambio 16. Se publicó entre abril de 1976, año en que empieza a trabajar en ella Mariluz, y diciembre de 2008. En Historia 16, Mariluz trabajó primero como secretaria de dirección y posteriormente como secretaria de redacción, coordinando textos de historiadores, recopilando datos, libros y amueblando su saber con la información que hasta entonces en España era tierra baldía, en palabras de Bernardo Riego, profesor de la Universidad de Cantabria, doctor en historia contemporánea, especializado en historia de las imágenes. La importancia que tiene nuestro país, voy a desarrollar ahora la importancia que tiene en nuestro país la historia de la fotografía que Mariluz publicó en 1981. Tenéis aquí en pantalla la primera y la última edición. De entre todos los libros que escribió o en los que colaboró, que luego iremos citando, destaca su Historia de la Fotografía, publicada por Editorial Cátedra en 1981 y consta de 19 reediciones hasta el día de hoy. La última, de hecho, es que tengo en pantalla, es la de 2023. Fue el historiador de arte Antonio Bonet Correa, entonces director de la colección Cuadernos de Arte Cátedra, quien le animó a emprender la investigación y publicar el libro. La idea de hacerlo en edición bolsillo, huyendo del formato grande que es usual para los libros de fotografía, tiene que ver con el interés de Mariluz para que el libro llegara al máximo número de gente posible, que no fuera por el precio que no pudieran comprarlo. Dada la favorable acogida que recibió la primera edición, así como las siguientes, aumentadas con un apéndice, se animó a emprender una quinta edición refundida y ampliada que salió en 1994 y ha contado con reediciones sucesivas. Ya entrado el siglo XXI, trabajó en la duodécima edición, que salió en 2011, revisada y aumentada por ella. En esta edición se mantiene el ámbito temporal del siglo XX del siglo XIX y siglo XX, pero se recorrigen errores, se actualizan referencias con la introducción de novedades bibliográficas y se añade un último capítulo dedicado a la fotografía en latinoamericana y unas páginas dedicadas a la fotografía de Asia y África. En realidad, la actualiza. La importancia de esta publicación estriba en que cuando se emprendió la investigación de este libro y se presentó la primera edición en 1981, la bibliografía española sobre la historia de la fotografía era prácticamente inexistente. El libro se redactó entre septiembre de 1979 y mayo de 1980 y no pudo salir hasta la primavera del 81, un año después, por dificultades en conseguir las ilustraciones relacionadas con España. De ahí la dificultad, o sea, os haréis una idea de cómo estaba la fotografía en nuestro país en ese momento. Por entonces, el único libro dedicado al tema y publicado en España, también las traducciones eran escasas, era La historia de la fotografía del catalán Ermengol Alsina Monet, que había publicado en 1954. Hay que recordar, por contextualizar, que los 40 años que vivimos bajo la dictadura de Francisco Franco supusieron para España un retraso enorme desde el punto de vista social y cultural, que se refleja claramente en el ámbito de la fotografía. Mientras otros países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia avanzaban en un reconocimiento amplio de la fotografía, abriendo centros dedicados al medio, organizando festivales, incluyendo la fotografía en la programación de museos y galerías, formando colecciones de fotografía, etc., nosotros tuvimos que esperar a la muerte del dictador
para empezar a emprender o empezar a realizar una labor en pro de la fotografía que todavía hoy en día adolece de la ausencia en España de un Centro Nacional de Fotografía. Por solo citar un par de ejemplos relacionados con otros países, en Estados Unidos, Nueva York en concreto, ya a comienzos del siglo XX surgió la revista Camera World y la Galería 291, al hilo del movimiento fotográfico de Photo Secession, de la mano de Alfred Stieglitz, que abrió sus puertas en 1905 nada más y nada menos, primero con el nombre de Little Galleries o de Photo Secession y después con el Galería 291, que era el número de la calle en el que estaban. Esta galería estuvo funcionando hasta 1917, combinando exposiciones de arte y de fotografía y poniendo al mismo nivel la fotografía que el resto de las artes. Francia, el segundo ejemplo, creó los Rencontres de Photographie d'Arles, que siguen funcionando, en 1969 y todavía siguen funcionando, como digo, y el Centro Nacional de Fotografía en París en 1982. Con más de un siglo de retraso respecto a los primeros movimientos en Estados Unidos y medio siglo después de la creación del CNP de Francia, tras algunos intentos fracasados en el pasado, parece que esta vez se está avanzando en una buena dirección en la creación de un Centro Nacional de Fotografía en nuestro país, ya que acaba de ser aprobado el Real Decreto de creación del Centro Nacional de Fotografía, que se ubicará en la antigua sede del Banco de España en Soria, por parte del Ministerio de Cultura. Y se están dando pasos para su seguimiento por parte de la plataforma del Centro de Fotografía e Imagen. Esta plataforma, que se creó hace varios años y ha venido luchando por conseguir este centro, está formada por más de 8.700 personas asociadas, lo que permite seguir siendo interlocutores del sector ante el Ministerio de Cultura y ante el Ayuntamiento de Soria, y responsables de la que son los responsables, en definitiva, de la puesta en marcha de este futuro Centro Nacional de Fotografía. Marie-Louise Huguet estaría feliz de conocer esta noticia. Y todo este retraso, a pesar de que la fotografía llegó a España el mismo año en que apareció en Francia. El primer daguerrotipo se realizó en España en 10 de noviembre de 1839 en Barcelona, y el 8 de y 8 días después, el 18 de noviembre, se hizo otro daguerrotipo en Madrid. Solo 3 meses después de que Daguerre hiciera en París la presentación oficial ante la Academia de Ciencias el 19 de agosto de 1839. Esta historia de la fotografía de Marie-Louise Huguet se aleja deliberadamente del libro técnico. Hasta entonces, casi toda la bibliografía se ceñía a la parte técnica, para ofrecer un texto que fuera una historia de acontecimientos, proporcionando datos básicos avalados por una amplia bibliografía. Trata de ser útil tanto a los amantes de la fotografía como a cualquier estudioso de la expresión plástica. Con este libro nos familiarizamos con el daguerrotipo y los diferentes procesos utilizados a lo largo del siglo XIX, el calotipo, el colodión, etc. Con los autores fundamentales del medio, Margaret Cameron, Eugène Admet, Alfred Stieglitz, con la descomposición del movimiento en las fotografías de Muybridge y Marail, con la fotografía y el arte, los diversos movimientos como el pictorialismo, el constructivismo, la nueva objetividad, el surrealismo, la Fair Security Administration y la fotografía humanista. El libro incluye un capítulo dedicado a la fotografía en España desde los inicios hasta la Segunda República, con el objetivo de colmar un hueco existente. Posteriormente, en la duodécima edición de 2011, se añadirá un nuevo capítulo, La fotografía en España de la Segunda República hasta nuestros días, que recoge las tendencias, autores y vislumbra el umbral del siglo XXI. El libro, en cuya portada, como veréis, aparece la fotografía titulada La musa de la fotografía, del fotógrafo pictorialista Antonio Portela, miembro de la Real Sociedad Fotográfica, se convirtió en una referencia. Opinando sobre el libro, Guillermo Navarro, en su obituario dedicado en ABC a la muerte de Marilú, dice: "Se trata de un trabajo concienzudo, de años recopilando datos, comparándolos y documentándolos de todas las maneras posibles, de todas las fuentes posibles". En su opinión, Marie-Louise Huguet era así, un conocimiento enciclopédico que emanaba de sus palabras, un tesón encomiable y una memoria prodigiosa en su calmo hablar. Algo que corrobora su hijo Diego, que subraya su gran memoria y tenacidad.
A mi madre le interesaban muchísimas cosas y tenía una memoria prodigiosa. Un amigo de la familia le llamaba Le Petit Larousse Illustré. Ya sabéis, el diccionario este, el Petit Larousse, el pequeño Larousse ilustrado, francés. Y era muy metódica. Cuando tenía una duda, no paraba hasta encontrar la solución. Así es como se construyen las grandes cosas. El libro es utilizado como manual por estudiantes de Bellas Artes, Historia del Arte, Ciencias de la Información, Especialidad en la Imagen y escuelas de arte, así como por aficionados a la fotografía. Si ponemos en contexto este libro de Marie-Louise Huguet con lo que ocurrió ese mismo año, podemos decir que 1981 fue un año importante para la fotografía en nuestro país. Coincidiendo con la aparición del libro de Marie-Louise, ese mismo año se publica La historia de la fotografía en España desde sus orígenes hasta 1900, del hispanista y fotohistoriador norteamericano Lee Fontanella, investigador del Departamento Español de la Universidad de Texas, Estados Unidos. Se trata de la primera síntesis rigurosa de cuidada edición y de gran tamaño que sale en nuestro país. Fue publicado por El Viso, por la editorial El Viso, también en 1981. Asimismo, ese mismo año vio la luz el libro Retratos de la vida, 1875-1939, con fotografías de Luis Escobar y otros autores. Se trata de la primera recopilación de fotografías manchegas llevada a cabo por Publio López Mondeja y publicado por la editorial Blume en 1981. Publio será otro de los grandes historiadores de la fotografía de nuestro país, que publicará numerosos libros a partir de este primero, y que es una referencia para la fotografía española. Estos tres libros marcaron el arranque de una importante corriente de recuperación del pasado fotográfico español, coincidiendo con el despertar del interés de la fotografía en general. Empezaron a realizarse exposiciones, jornadas especializadas, traducciones, etcétera, así como con el surgimiento en diversos puntos de la geografía española de investigadores dedicados al tema fotográfico. Los tres, Lee Fontanella, Publio López Mondejar y Marie-Louise Huguet, emprendieron de manera independiente la investigación sobre la fotografía en España, cada uno por su cuenta, descubriendo que España conocía un importante desarrollo fotográfico. Según podemos leer en una entrevista a los tres dedicada, realizada por Bernardo Riego y publicada en el diario Alerta de Santander el 11 de diciembre de 1982, tuvieron que afrontar la ardua tarea de descubrir los oscuros pasos de los pioneros gracias a colecciones privadas y periódicos olvidados. Así, han descubierto una parte importante de la historia gráfica de la España del siglo XIX, realizando una labor arqueológica. Cada fotografía hallada, cada placa de cristal desempolvada, hablaba de un acontecimiento público o privado que nos acercaba a la configuración de nuestro país que nuestro país tenía en el siglo XIX. Los tres habían participado en un curso pionero sobre la historia de la fotografía en España en la Universidad Internacional Miguel de Pelayo ese mismo año. La llegada de la democracia a nuestro país posibilitó la eclosión de la investigación de la fotografía y de la cultura en general. Impulsó la publicación de estos trabajos que ayudaron a poner la fotografía en el mapa de nuestro país y la aparición de actividades relacionadas con la fotografía que se produce en la década de los 80. La creación de la Primavera Fotográfica de Barcelona, 1980, que duró hasta 2002, y la Foto Bienal de Vigo, que empezó en el 84 y también duró hasta el 2000. Además, la creación de la Feria Arco en 1982 fue también un importante acontecimiento, no solamente para las artes en general, sino también para la fotografía. Posteriormente, ya en la década de los 90 a los 2000, asistimos a su normalización, a la normalización de la fotografía en nuestro país. Se siguen creando festivales como El Mago en Salamanca de 1996 al 2000 o Foto España en 1998, que continúa funcionando, y otros muchos festivales que hoy jalonan la fotografía, la geografía de nuestro país. Voy a continuar ahora reseñando otros libros de Marie-Louise Huguet como individuales, quiero decir, o en colaboración. Uno de ellos es Pitú, Emmanuel Huguet, álbum de familia, publicado por Antonio Anson en 2007 en la colección Cuarto Oscuro. Voy a pasar. Bueno, Retratos de la vida, que no lo he pasado, de Julio López Mondejar.
Aquí estamos con Pitu. Este libro reúne en forma de álbum familiar imágenes inéditas de la intimidad familiar previa a la Segunda Guerra Mundial, es decir, los años 30 y 40, tomadas por su padre, a quien está dedicado y al que familiarmente llamaban Pitu. En él aparecen su mujer, Madeleine, y sus dos hijas, Chloe y Marilou, a las que vemos crecer en diversas instantáneas. Años después de la muerte de su padre y de su madre, Marilou puso palabras a este libro escribiendo sobre sus recuerdos en contrapunto a las imágenes de su padre. Voy a hablar un poquito de su padre. Voy a pasar a algunas de las imágenes. Emmanuel Suguet, 1889-1972, fotógrafo, ilustrador, historiador, crítico de la fotografía, es uno de los grandes fotógrafos franceses del siglo XX. Había comenzado a trabajar como fotógrafo independiente en 1920 y ya en 1926 fue el fundador y director del servicio fotográfico del periódico semanal francés Illustration, donde permanece hasta su cierre en 1954. Fue cofundador de la revista Arts et Matières Graphiques y de su suplemento anual dedicado a la fotografía. Cofundador de la revista artística y literaria Le Point y miembro fundador de los grupos de fotógrafos ilustradores Le Rectangle y el famoso Groupe des Quinze, el Grupo de los 15, una asociación francesa creada en 1946 con el objetivo de promover la fotografía como arte y de llamar la atención sobre la salvaguardia del patrimonio fotográfico francés. Estamos hablando de los años 40, ¿cómo estábamos nosotros en esos años? Sus primeras fotografías, las de su padre estoy hablando, tenían. Perdón, estas son del libro Pitú, voy a pasar un par de días. Esta también. Estas ya son de otras obras de Emmanuel. Sus primeras fotografías tenían como tema principal la naturaleza muerta y el desnudo, empleando una estética austera y puramente fotográfica. Más adelante se centró en mayor medida en la fotografía de publicidad y de temas arqueológicos. También colaboró en aplicaciones científicas y otras temáticas. Además, escribió sobre técnica y estética fotográfica. Parte de su obra pudo conocerse en Cataluña antes de la Guerra Civil Española, gracias a la revista D'ací i d'allà, en la que se publicaron algunas de sus fotografías. Pero fue especialmente en los años 50, en la mitad del siglo XX, cuando dio a conocer sus planteamientos fotográficos a través de un grupo del grupo español AFAL, la Asociación Fotográfica de Almería, que se creó en 1950 y que empieza a editar su revista en 1956. Los creadores del grupo AFAL, como sabéis, probablemente todos vosotros, son considerados los renovadores de la fotografía española. Un par de fotos más de él. Otro de los libros en los que colaboró, La fotografía y sus posibilidades documentales, una introducción a su utilización en las ciencias sociales. Lo hizo con Bernardo Riego, Miguel Ángel Sánchez Gómez y ella misma, que publicó la Universidad de Cantabria en 1989. Este libro en colaboración surgió a raíz del curso de verano de la Universidad de Cantabria, de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, que empiezan en 1988 en Daredo. El rector de aquel momento, José María Ureña, invitó a Bernardo Riego a organizar un curso sobre fotografía. Ya se había celebrado el Congreso de Sevilla en el 86 y Bernardo Riego, junto con Ángel de la Hoz, habían publicado el libro Cien años de fotografía en Cantabria en el 87. Para el curso 89 cuenta con Marilú Suguet y publican este libro. En él se abordaron los siguientes temas: la fotografía en relación con otros procedimientos iconográficos utilizados desde el siglo XIX, la evolución de la fotografía, perdón, la evolución de las temáticas fotográficas, el texto es de Marilú, la fotografía y la historia, la fotografía y la reproducción exacta de la realidad, las artes gráficas y las reproducciones de documentos fotográficos, la reproducción documental y la utilidad del microfilm. Otro de los libros de Marilú es Albert Luis Duesan, fotógrafo de la Guerra Civil Española. Está publicado por la Junta de Castilla y León en 2003. Las fotografías de este libro provienen de la revista L'Illustration.
que, aunque se cierra en 1945, mantiene el servicio fotográfico que Manuel Suguet fundó y dirigió con el nombre de Atelier Suguet hasta 1954. Al cerrar este servicio fotográfico, Suguet recogió sus propios negativos y los negativos de Albert Luis Deschamps, que había realizado sobre la Guerra Civil Española. Él tenía gran interés en que estos archivos vinieran a España. Sus visitas frecuentes a España durante los últimos años de su vida le convencieron de que esta crónica de la Guerra Civil debía ser traída a nuestro país. Pero eso no pudo ocurrir hasta 1992, cuando Marilú Suguet ofertó la colección al Estado español. En este momento, desde entonces, el centro documental de las imágenes pertenecen al Centro Documental de la Memoria Histórica. Esas fotografías fueron realizadas por Albert Louis Deschamps en 1938 y 39 como fotógrafo de esta revista, La Ilustración, como ya he dicho, que había sido enviado a España para cubrir la información gráfica desde el bando nacional, siguiendo la progresión del ejército franquista. Son imágenes de inmediatamente después de la contienda, poblaciones destruidas, comedores infantiles, reparto de víveres para la salud social, prisioneros republicanos, ejército nacional, desfiles militares, actos religiosos y castrenses. Son especialmente importantes las secuencias de los restos de la ofensiva del Ebro, del Madrid callejero inmediatamente después de la rendición, así como el desfile de las tropas de Franco en Barcelona. El libro incluye 136 fotografías. Diccionario de Historia de la Fotografía, escrito junto con Elena Pérez Gallardo y publicado por Cátedra en 2003. Tiene una reedición de 2010, 2009. Este diccionario abarca 150 años de historia de la fotografía, desde 1839, el año de su fundación o su nacimiento oficial, hasta 1989, es decir, 150 años. Incluye no solo fotógrafos, sino también inventores, teóricos, archivos, museos y revistas especializadas. Se trata de biografías cortas, pero con datos fundamentales de los autores, exposiciones, colecciones, etc. Incluye un índice cruzado. Historia general de la fotografía, realizada en colaboración con Mario de los Santos García Felguera, Elena Pérez Gallardo y Carmelo Vega. Ella fue la coordinadora de este libro. Este libro recorre la evolución del medio fotográfico desde sus orígenes a la actualidad. Abarca no solamente el ámbito occidental, donde nació y empezó su andadura, sino que refleja su desarrollo por todo el mundo. Se lleva a cabo un recuento de las distintas opciones existentes en su historiografía, pasando por un estudio pormenorizado del reportaje gráfico, de los grandes hitos de su desarrollo técnico y de sus aplicaciones, sin olvidar el impacto que el hecho fotográfico supone en la sociedad contemporánea. También se aborda la relación entre la fotografía y las artes plásticas o la literatura, especialmente a partir de la época de las vanguardias, de su papel en la divulgación a gran escala de múltiples conocimientos y del desarrollo de las artes gráficas y de la prensa ilustrada. El volumen se completa con una amplia bibliografía actualizada y un imprescindible índice onomástico. Además de los libros que escribió, Marilú Suguet fue autora de numerosos textos para catálogos y revistas como Descubrir el Arte, y participó en numerosas actividades relacionadas con la fotografía. Sin ánimo de ser exhaustiva, sí me gustaría reseñar algunos ejemplos. En el Centro de Estudios Castilla-La Mancha colaboró en la puesta en marcha de los encuentros de fotografía, cuyo primer encuentro con el título Historia de la Fotografía en Castilla-La Mancha tuvo lugar en Ciudad Real en diciembre de 2004. Marilú Suguet abre las actividades programadas con la ponencia La importancia de la historia de la fotografía. Los segundos encuentros se celebran en 2006 y también interviene Marilú con la ponencia Los heraldos de la fotografía, un recorrido por los principales medios de prensa para la difusión de la fotografía, tanto nacionales como europeos. En cuanto a textos para catálogo, me gustaría reseñar los siguientes. Imágenes en el tiempo, un siglo de fotografía en la Alhambra, 1840-1940, editado por TF en 2002. Marius escribió un texto para este catálogo que tuvo lugar en el Palacio de Carlos V de la Alhambra y el Generalife en 2003 y en el Museo de San Isidro de Madrid en 2004.
También escribieron los comisarios Javier Piñar y Eduardo Katz. Los mil relatos de la imagen y una más, fotografía y literatura, editado por publicado por la Diputación Provincial de Huesca, en Huesca Imagen de 2002. Es otro de los festivales Huesca Imagen, en españoles. Reúne las conferencias que tuvieron lugar en el curso de fotografía y literatura que fue organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y por la Diputación Provincial de Huesca con motivo del Festival Fotográfico Huesca Imagen de 2002. Desde la creatividad y el pensamiento, escriben fotógrafos cuya actividad se acerca a lo literario y a lo poético, junto a escritores para quienes la imagen ocupa un espacio relevante en sus obras. Viaje de ida y vuelta, fotografía de Castilla-La Mancha en The Spanish Society, editado por. Que se realizó en el antiguo convento de la Merced en Ciudad Real en 2007 y después fue itinerante entre otros lugares al Museo de Santa Cruz de Toledo. Mariluz Huguet escribió el prólogo del catálogo de esta exposición, Ida y vuelta de un tesoro fotográfico. El prólogo termina así. Estas fotografías de ida y vuelta reúnen a fotógrafos conocidos y desconocidos, profesionales o aficionados, sean españoles como norteamericanos o de cualquier otra parte, pero todos aportan algo de su visión de Castilla-La Mancha, captada por la cámara en una colección atesorada con amor en Nueva York. Hoy cruza el Atlántico para presentar en la misma Castilla-La Mancha este acopio documental irrepetible. En cuanto a sus colaboraciones en centros de arte y museos, citaremos unas cuantas. El 19 de enero de 2011 participó en el Centro Andaluz de la Fotografía de Almería en la charla coloquio moderada por su director Pablo Juliá. En ella se abordaron temas relacionados con su labor de investigadora e historiadora de la fotografía y con la exposición de su padre, Emmanuel Suguet, que se exhibía en ese momento en una de las salas del centro. En el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, MACBA, participó en la mesa redonda La historización de los 70, que tuvo lugar el 12 de marzo de 2012 junto con Enric Mira y Carmelo Vega. Fue moderada por Jorge Ribalta y Cristina Celik, comisarios de la exposición Centre Internacional de Fotografía de Barcelona 1978-1983, que estaba en aquel momento abierta en el MACBA. En el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid participó el 7 de febrero de 2014 en Los tiempos de la fotografía, encuentros con Boris Kosoy. Boris Kosoy es un teórico, historiador y conservador de la fotografía brasileño que introduce la historia social y de las mentalidades en el análisis de la fotografía. Y lo hizo junto con el mismo Boris, Horacio Fernández y Beatriz de las Heras. Asimismo, Mariluz se encargó de gestionar el patrimonio fotográfico de su padre, publicando libros con su obra, como el anteriormente citado Pitú, y dando a conocer su trabajo en España. En esta línea, en 2007 se publicó el libro Emmanuel Suguet, Figuras, Bodegones y Paisajes, por el Museo Valenciano de Ilustración y de la Modernidad, con un texto escrito por ella. En Francia, en 1993, había participado en el libro Emmanuel Suguet, L'éminence russe, junto con Sophie Rochard. Fue publicado por la editorial GEAPIS en 1993. El documental que se presentó coincidiendo con la exposición Desde la Luz, Gerardo Bielba, fotógrafo 1921-1992, comisariada por Antonio Tabernero y celebrada en el canal de Isabel II en 2021, ese documental arranca con las palabras escritas por Mariluz Suguet sobre el fotógrafo, leídas por su esposo Ramón Cascado, ya que Mariluz había escrito en varias ocasiones sobre la fotografía de Gerardo Bielba. Arranca así. Si Bielba tuvo gran discreción al no promocionar sus imágenes y sí las de los demás, lo hizo con una gran generosidad y amplitud de miras, y su labor como presidente de la Real Sociedad Fotográfica coincide con los años en que la asociación desempeñó un papel de gran importancia para el desarrollo de la fotografía española. Voy terminando. Con este pequeño homenaje, no hemos pretendido agotar todo el trabajo de una vida dedicada a la fotografía, pero sí al menos dejar constancia de algunas de sus obras más importantes y del gran papel que Mariluz ha tenido en el reconocimiento y la normalización de la fotografía en nuestro país. Quisiera terminar
este pequeño homenaje con una nota personal que ahonda en el perfil del tipo de persona que era Malibu. En el momento en que supo que su enfermedad no tenía vuelta atrás, le dijo a su marido: ¿Qué hago yo ya aquí? No me gusta molestar a nadie. No quiero medicinas. No quiero que me den más medicinas. Dame besos y cántame las cinco canciones que me cantabas. Muchas gracias. Qué mensaje más bonito del final, Oliva. La verdad es que muy enternecedor, pero yo creo que si alguien lo hubiera podido elegir, viendo el extensísimo trabajo que ha hecho, si alguien hubiera podido elegir, que ojalá hubiera podido quedarse un poco más, ¿no? Que Sí, no molestaba, ¿no? efectivamente, efectivamente. La verdad es que me ha sorprendido que yo que no me dedico al tema de la fotografía, pero me gusta que sin saberlo, conocía algunos de los libros que has estado mostrando, conocía algunos Pues me sin alegro saber que estaba muchísimo, relacionado. O sea que al ¿eh? final Pues es como muy emotivo ver que hay algunos caminos que se entrecruzan y que. efectivamente. Yo quería hacerte una pregunta, porque creo que el tema de la fotografía en su momento, como bien has explicado, fue casi revolucionario, ¿no? Encontrar la sensibilidad de la gente para que entendiesen que era importante documentar la fotografía como algo cultural, que eso yo creo que sí que se entendía que era algo cultural, pero a lo mejor no se entendía tanto que el valor patrimonial delegado que puede tener la fotografía. ¿Qué crees? O sea, en este mundo en el que vivimos de internet, de lo inmediato, ¿crees que hay alguien o hay algo que pudiera ser similar? ¿Pudiéramos trasladar ese momento que vivió Magaluf a la actualidad y que alguien pudiera inmiscuirse tanto en un tema cultural como para que en un futuro podamos estar hablando de él o de ella de esa manera? No sé, estoy pensando en qué van a pasar con los memes, con las fotos estas que se mandan, estas cosas. O sea, es muy banal lo que estoy diciendo, o llegará un momento en el que tendremos que tener esa sensibilidad que tuvo ella Bueno, al principio. yo creo que, a ver, vivimos en un mundo tan poblado de imágenes y en este momento se ha banalizado tanto la imagen que creo que, vamos a ver, los miles y miles de imágenes que corren todos los días por las redes, pues habrá que dejar pasar un poquito el tiempo para filtrarlas, ¿no? No obstante, estoy segura de que empezará a haber gente y empieza a verla probablemente. Que interprete ya estas imágenes como algo que es representado, una representación también de nuestro tiempo. Y por tanto, seguro que hay historiadores que están trabajando ya en ello. No me cabe la menor duda. ¿Y cree, o sea, ella se preguntó eso o no ya tenía suficiente con su trayectoria de la fotografía Bueno, más yo creo antigua? que, a ver, Marilyn muere en 2019, es decir, hace nada. Sí. Probablemente se plantearía más de una vez la diferencia entre sus tiempos en los que él ya empieza a hacer toda esta investigación sobre la fotografía y también sobre la fotografía en España con los tiempos actuales, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver. Creo que en Claro. España se avanza mucho en ese sentido. Y yo creo que, como en todo, hay profesores de universidad que seguro que están valorando en su medida lo que ahora se está haciendo. No cabe duda que en este momento, además de toda esa fotografía, todas esas imágenes que pululan por las redes y polucionan nuestra vida, además de eso, sigue habiendo muchísimos fotógrafos que trabajan con la fotografía de forma artística, de forma profesional y intentando ir más allá o andar más que en la mera imagen de la última comida que has hecho, ¿no? Que Sí, quieres compartir. o del selfie del baño, ¿no? Esas cosas horribles que se hacen hoy en día. Pero bueno, Afortunadamente en estos tiempos, y yo creo que pasa mucho en la fotografía y en el arte en general, los artistas tienen su ritmo. Y se supone que su ritmo es mucho más pausado, y se supone que a veces se adelantan a los acontecimientos y otras, si no se adelantan, sí por lo menos nos ponen en cuestión muchas imágenes. Ayer, por ejemplo, curiosamente estuve viendo una exposición en el Thyssen, que era la inauguración,
Ahora estuve en la rueda de prensa porque no hacían una inauguración al uso, sino hacían una rueda de prensa y luego invitaban a un cóctel y tal, a un grupo de gente. Y estuve viendo el trabajo de un artista que se llama Noemí Iglesias, que curiosamente está haciendo un trabajo desde su posición artística sobre la idea del amor romántico en las redes. O sea, que realmente hay artistas que están trabajando sobre qué está pasando en nuestro tiempo, en diferentes ámbitos y, por supuesto, en las redes, pero de una forma crítica, de una forma, por lo menos, de intentar ver los peligros que eso tiene, las tergiversaciones que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos artistas que están trabajando sobre ello, pero lo hacen con ese tempo más propio del creador que con el tempo de cualquiera de los usuarios que está en una cena o está en una comida y tiene que estar mandando inmediatamente el plato que está comiendo, ¿no? Que no nos sirve para nada. Bueno, es como dicen, ¿no? Ahora mismo tenemos como una sobreexplotación visual de la fotografía y habrá que separar de ese grano de la paja para sacar, porque se sigue creando, como bien sabes, con Foto España se sigue creando auténticas Efectivamente. maravillas. Tenemos Efectivamente. un comentario de Bernardo que dice que quiere felicitarte por la espléndida aproximación a Marie-Lou y que dice que hay un libro que considera referencia para todos los que nos dedicamos a esto de la fotografía en su aportación en 150 años de la fotografía en la Biblioteca Nacional en el 89 y su trabajo sobre las fotografías impresas. Dice Ah, que él le ha perfecto. dedicado a Marie-Lou un texto en el Congreso Hermès en 2023 que apareció ¿Es recientemente. Bernardo Riego? Sí. Ah, claro. Es que él es un especialista. Él le tenían que haber dicho que hiciera este homenaje y no a mí. Pero le agradezco Pues muchísimo su. dice que precisamente que tienes un saludo afectuoso y que si puedes poner en contacto con Diego, con el hijo, para enviarle el Sí. libro y el texto que ha dedicado sobre la historia del fotógrafo, desde el fotograbado. Yo creo que si te parece bien, esto me lo apunto y ya Perfecto. te mando un correo electrónico para que. Estupendo. Estuve encantada de ponerles en contacto y de verdad, Bernardo, me siento así como un poco agobiada que hayas estado escuchándome tú, que has sido amigo de Marilu y que la conoces desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y yo, a pesar de haber estado 30 años en la fotografía, pues no tuve esa suerte de conocerla. Bueno, Y seguro, pero seguro que sí me quedaba algo por ahí, porque, o sea, llevo trabajando en esto como 5 meses. Pero cada vez que sale una cosa y otra, yo decía, seguro que algo se me va a quedar, pero he intentado ser lo más exhaustiva posible dentro de lo que esto es sabes. una aproximación a toda una vida de una persona excepcional. Entonces, bueno, hay que resumir y está contestando que para nada, Oliva, que ha sido un placer escucharte. ¿Hay algún mensaje más de agradecimiento por la charla de Eva, de Montserrat? Y así que, bueno, yo creo que siendo las 8, cerramos puntualmente. Ha sido todo cuadrado, perfecto. Ha sido una exposición íntima y bonita sobre esta figura de la fotografía. De aquí de nuestro país. Y nada, este contacto nos lo guardamos y ahora te mando un correo electrónico Perfecto. Pues para que encantada. estéis en contacto. Fenomenal. Pues, Oliva, muchas gracias. A todos los asistentes, muchas gracias. Os esperamos la semana que viene en otro Hispano Nuestro contigo en casa. Un saludo. Muchas gracias. Hasta Un luego. saludo.